Rook y Paul. And now, this moment, nous entrons à ce moment exclusif. This is the exclusive segment of the Logia of the Good Taste. Sí, la Logia ya no conforme con que la presentemos en un idioma diferente, nos pide en dos idiomas. Así que hoy hicimos francés e inglés. Y no nos cuesta nada. Podemos hacer francés, inglés y 18 idiomas más. Sí. Más todos los dialectos que conocemos. Más los dialectos, sí. Los dialectos son muy importantes también. Esta presentación incluso se hizo ahora, tú has dicho, en Lisboa, en el video que grabaste recién. Martin Bullitt fue a San Clemente, a Las Toninas. ¿A dónde? A San Clemente, a Las Toninas, Mar del Tuyú. ¿Dónde es eso? ¿Las Toninas no es un animal de agua? Sí. Pero es una popular balneario argentino. Ah, sí. Ah, Las Toninas se llama. No conoce Las Toninas. No, cosa curiosa. No. Había uno que Mar yo... Mar de Ajó. Que yo, Mar de Ajó, ¿no? De Ajó. Mar de Ajó. Santa Teresita. Santa Teresita. Santa Teresiña oí nombrar. No, pero esa es en Brasil. No, acá... No. Carilosi. Carilosi, como corresponde. Incluso Valeria del Mar, sí, que está muy cerca. Mar de las Pampas. Mar de las Pampas, sí, ahora se está poniendo un poco demasiado popular. Al principio le gustaba. Sí. Ahora se va mucho pardo con plata. Cuando llega la masa inexpugnable. No, ya está. Lamentablemente. ¿Y qué nos puedes contar de Lisboa? Bueno, Lisboa. ¿Quién no fue a Lisboa, no? Obviamente. ¿Quién no se ha montado a los viejos tranvías de Lisboa? Como corresponde. ¿Quién no ha subido en los viejos ascensores de Lisboa del siglo pasado que te elevan hasta la parte justamente más alta de los cerros? ¿Quién no ha visitado el castillo da Pena? ¿Quién no ha visitado la quinta de Regaleiras? ¿Quién no ha hecho todo eso? ¿Quién ha visitado Lisboa y no ha hecho eso? No ha visitado Lisboa. Y además, mi querido, te encontrás a la vuelta de la esquina con el espíritu de Pessoa, ¿no? Todo el tiempo. Pero yo hice una visita especial a la casa donde vivió. Perdón. Fernando Pessoa. Le agradezco el dato. Uno de los más insignes poetas de Portugal. Junto con, no olvidemos, el otro gran literato que es Camões, que es de algún modo el Shakespeare portugués. Y todo eso hay que ver. Y hay que visitar lo que ha hecho este hombre. Ahora va a personificar a Pessoa. Y los lobos marinos de Mar del Plata. Espera que te doy un dato importante, Bautista, querido. Sí. Gael García Bernal va a personificar a Pessoa en... Gran actor. Sí, exactamente. Mirá. Ahora va a personificar a Pessoa. Pero allá no hay alfajores. Eso no. Pastelitos de Belén. Ay, que claro, es otra cosa. Es otra ¿Y algún cosa. Hotel de sindicato allá? Sí. ¿Hay? ¿Por qué deseas que sea de sindicato? ¿Y por qué es más barato? Claro. No, pero en todo caso te haces un Airbnb, alguna ¿qué? Cosa. Si andas buscando un precio, te haces un Airbnb. Viene con pensión completa el sindicato. Pero algo de OSECAC no hay allá, ¿no? No hay. No sirve entonces. ¿Oseque? OSECAC. OSECAC. ¿El comercio? Sí, del comercio. Comerciante, empleado del comercio, eso. Bueno, entonces es una recomendación. Y por supuesto visitar las cercanías. Sintra, Estoril, Cascais, desde donde incluso nos hemos comunicado. Desde ese lugar estábamos en un pequeño restaurante, de esos que son además atendidos por su misma dueña, que ya cocina. Hijo, bien casero. Me dice, tengo un teléfono de línea, fijo. Sí, por favor, para falar a Rock and Pop. Pra. Rock and Pop, ¿verdad? Sí. El para es pra. Pra y dijo, transmisión en vivo. Sí. Y se le iluminó la cara. Transmisión. En general, el sion, el ion es sound. Transmisión. Sí. El D es G. Televisión. Claro. Televisión. Ojo que el portugués de Portugal es un portugués que suena diferente al portugués que pero que va de Brasil, ¿no? Con nuestro portugués nos arreglamos por supuesto. La R sí es gutural, es casi una G. Falar,
Falargimi. Pero bueno, estaríamos toda la mañana, pero no. Recibimos todos los días un montón de solicitudes para entrar a la logia, pero queremos decirle que la comisión de admisiones... Sí. Las, sí. CDA, comisión de admisiones, es rigurosísima. No es fácil. Todos tienen bigote. Claro. Castrense. Sí. Ah, como el que trajo Martín Bulli. Sí. De casualidad, ¿eh? Yo me lo dejé, alguien dijo que era un... Algunos dirigían... ¿Qué bigote es ese? ¿Anchoita, por ejemplo? No. Anchoita es el cantante de bolero. Claro, exactamente. La viva imagen de Errol Flynn. Mira. ¡Ay, qué lindo, sí, qué lindo ejemplo que tengo! ¡Qué agradable! Qué un hombre que era de la logia, justamente. Errol Flynn. Bueno, talento. La CDA, Comisión de Admisiones de la Logia, cuando vos presentás la solicitud... No solo que hace un estudio ambiental de tu ámbito laboral, se toma el trabajo de revisar exhaustiva y meticulosamente los perfiles de Facebook, Instagram, de los postulantes. Sí. Incluso va más atrás. Ve hasta si has tenido Fotolog, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Te ves si la has sido blogger o ay, no, no. Un blog. Badoo, Sónico. Sí, todo. Investiga todo. Por eso les avisamos, para que no se gasten otros 100 euros en preguntar y el dinero de la matrícula, algunos de los ítems que te invalidan para ser parte de la logia. Después lo vamos, en forma de video, vamos a subirlo a las redes. Creo que lo comentábamos más temprano. Sí. La logia percibe, detecta que hay mucho muchacho que se saca foto en cueros. Mm. Con un arma, Martín. ¿Y para qué? Y una gorra. Sabemos de dónde sacó el arma. Y además ya es, ya es apología. Ya es una apología. A la gilada ni cabida. Sí. Dice. ¿Qué sin? Camiseta ATR. De fútbol a veces. Y ATR. Camisetas de fútbol. Sí, todo de Defensa y Justicia. Encima. Entonces, si fuera de la Arsenal, no de Arsenal. De la Arsenal. Mirá que diferente la... ¿Eh? Del Arsenal, claro. del Tottenham. El Chelsea. ¿Qué pasa, Rando? Una foto buena, ves un auto caro, te paras adelante como que te la sacas. Está muy claro y especificado en los estamentos de la logia, en la página de Facebook que se llama Logia del Buen Gusto. No, la logia, logia. No, dice... No, claro. Que un miembro de la logia jamás está pendiente de la Copa Libertadores, sigue la Champions League. Sí. Totalmente. Aclarado. ¿Se lesionó Rooney? Es la pregunta que se hacen. Se mandan mensajes los integrantes de la... Sí, claro, ¿no les importa Lautaro Martínez? Claro. En todo caso, recordarán a Lautaro Murúa. Claro. Claro. La logia es de putear en la cancha cuando... No, no, no. No, no hace eso ni en la cancha ni en ningún lado. Te pido por favor. Es más, un miembro de la logia hasta utiliza ciertas cuando realmente está muy enojado. Dice, por ejemplo, un auto que va rápido, dice, ay, pero ese auto iba a los Pepes. Sí. Claro. Ojo, hay integrantes de la logia hincha de Racing que anoche fueron al estadio, sí, a una platea mínimo como corresponde. Pero si Lautaro perdía una pelota, La que te pan con queso. Mirá. Claro. Es la puteada de... Pero exactamente. La que te tiró de las patas. La que te tiró de las patas, Lautaro. Y si ha sido, por ejemplo, una cuestión que tienen que decir algo... ¡Ah, la miércoles! Sí. Ah, la punta del sauce verde. Sí. Ahora, sí. Martín, los pañuelos del Real Madrid, ¿viste? Cuando en Santiago Bernabéu, cuando hay una protesta, como un enojo, sí, cuando está el rey ahí en la copa. Sí, porque la logia, la monarquía está... Salen los pañuelos en blanco. Sí. La logia podría hacer algo por trasladar, en lugar del famoso, que se está haciendo famoso ahora, Mauricio Macri, la logia no podría tratar de importar esto propone la logia. Qué agradable. Esta es Mauricio, pero... Extraordinario. ¿Esto lo toca Horacio Lavandera? Horacito lo toca, sí. Lo toca. Y Bruno. Y Martita. Y Martita. Ah, sí.
se bromea con esto. Pero nada de andar vociferándolo. No, no, de ningún modo. Ves que fino. No te prendés y empiezas. No, 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 no. Se va. No, es más, me confunde. Ah. Y me importuna. Menos mal que Martín no estaba. Lo sorprendió en el exterior la marcha de los camiones. ¡Uy! Sí. Ah, no sabés lo que fue. Si veía. ¿Fue una marcha militar? No, más, no, que, más no, quisieras. No, no. No, una paro, marcha. Un paro, mucho muchacho con tetrabric, no sabés. No, no sabés. No, menos mal. Sí, esas pecheras. Menos mal. Esas pecheras de camioneros. No, es que no me enteré, porque tú sabes. Ah, una manga de vagos. Cuando uno viaja al exterior, a veces ojeas interneticamente. Ah, algo viste. El New York Times. Ah. Sí. Y esto no sé, no figuraba, no sé por qué. Pero si pasa el micro cuando. O Sol G. Lisboa. O Sol G. Lisboa, sí. O el ABC de Madrid. O el, ¿qué? El país. Cuando se Madrid va llenando el micro, ¿qué pasa? ¡Ey! Van golpeando el costado. ¿Te tienta a subir y empezar a golpear? No, se tienta a detenerlos a todos. Sí, primero, primero además, llama al 911. Acá hay un micro con indeseables, ¿los pueden detener? Sí, además a la logia no le gusta utilizar la palabra micro porque estima que es un término que no condice. No es como micro, es lo que es muy pequeño. Claro, muy pequeño. Y esto es un ómnibus. O un bus. O un bus, sí. O un algo, exactamente. Pero si tiene razón Rodolfo, vemos en las autopistas y avenidas buses que llevan hinchadas. Sí. Que les gusta golpear la chapa desde. Claro, sacan la mano afuera. Y gritan. Un día Martín, yo iba con él, no aguanto más. Bajó la ventanilla. ¿Tú viste cómo me empecé a poner? Y le subió el dedo mayor. En señal de fuck you. Como el... Y le decía, ¡ay, gato, gato, que soy de la radio! No, no entendía nada. Y le hacía fuck you. Ah, pero aunque sea tentado por comer un choripán, Martín. Pero hacía ese signo, como tú bien dices, pero sí, ni siquiera lo miré. No, 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 no. No, iba con eso ha levantado. Contaminación. Y al que le quepa el sallo, que se que lo ponga. Se lo ponga. Consultas por 100 euros del público. Bueno, buenos días. Buen día. Mi nombre es Matías Albornoz. Un placer. De vocación, camionero. Ah. Quería saber si puedo entrar en la logia. Soy campeón regional de Pro Evolution 2018. Ajá. Y bueno, toco una banda de metal. Y te puedo tirar un par de acordes con los pelos del choto. Qué bobo. Se ha detectado un elemento sospechoso. Ay, qué vulgar. Qué vulgar. Qué procas. No. Vaya, ármese una banda de jazz y vuelva. Claro, exactamente. Porque ya el camión no lo ayuda, amigo. Un trío de jazz, un contrabajo, un piano, claro, y una batería. Haga algo de Miles Davis. Exactamente. Y vuelva. Con el metal no va a ningún lado. ¿Qué más? Martín, ¿es verdad que te vino a la cancha de Sacachispa comiendo un choripán de parado? ¿Es un chiste eso? Es un chiste. No. Ah. Él lo máximo que tuvo fue unos botines Sacachispa de chico. ¿No? Cuando yo recibí eso, pregunté qué. Deportiva. Y los otros eran los Skippy de plástico. Ah. Ay, la de pobre. Sí, sí, de pobre. Sí. Martín ni conoció el olor de las Skippy. ¿Qué más? Buenos días. Este es un mensaje para el señor Martín Bulli. Quería que me recomiende algún destino turístico europeo. Tengo ganas de salir a hacer un viaje de placer con mi esposa. Quería saber si tiene algo para recomendar en Europa. Ay, no. Se le habrá escapado. La cara de espanto de Martín. Perdón, Martín. Él viene de Europa. Ha quedado. Se molesta en venir como invitado un ratito acá para desplegar toda su. Ilustrarnos sobre el mundo de la logia. Estupefacto. Yo te agradezco mucho. Eres muy gentil. Editen esto, viejo. Pablito, querido, edita esto, edítamele esto a Martín, que no puede soportar esto. Sabes, Bautista, eres muy gentil, tú y tu equipo, de invitarme hoy acá. Disculpas en nombre de la casa, en nombre de la radio, de nuestra producción. Bueno, se escapó, sí, se escapó. Porque Beto jamás haría una cosa así. Yo así no vuelvo. La logia ayer envió una carta documento a Sadaí y otras entidades.
Argentores. ¿Cómo era ahora el Confer, ahora el AFCA se llama? Sí, AFCA. El ENACOM. ENACOM. Para que el ENACOM prohíba la difusión de alguna cosa. Cuando vos decís, te doy una flor, siempre ha sido un emblema de amor. Sí, romántico. Ella, la flor más bella. Sí. Bueno, sí. No, en realidad Memphis hacía referencia a algo parecido. No importa, pero. Pero la flor como emblema de. Hoy corté una flor, sí, y llovía, y llovía, esperaba. Sí. Rosa, amor, rosa, llovía, es una flor también. Rosa, rosa. Palito Ortega, soy amigo de las flores. Por favor, no pises las flores. ¿Cuántas canciones han nombrado a la flor? Tiene connotación, Bautista. Estupefaciente. A lo que hemos llegado. Entregá la flor. ¿Eh? Mensajes subliminales para inducir la droga. Amigos la precisan para estar mejor. No me digas. Ay, el organito. Si sabemos que tu casa está. Dale, tiene macetas. Amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más. Si sabemos que tu casa está. Qué espanto, Ani. Debo fumar y por la lluvia nadar. Muy bonito. Así somos Venezuela. Así, con este tipo de música, somos Venezuela en cualquier momento. En otro lugar, directamente, llaman a la gente de seguridad, mínimo, sí. Cuando no, a la policía encargada del tema, y se los llevan en un periquete. Porque la Comisión de Admisión de la Logia y de Control de Canciones creen que se le va a pasar. En otra época, tal, entrega la flor, tus amigos la precisan para estar mejor. Alguien podía entender que era una flor arrancada. Pero ahora el tribunal de la logia se da cuenta, o las flores de Bach, tiene razón Julito, se da cuenta que esto está vinculado al estupefaciente. Bautista, tú en tu juventud, cuando justamente estabas con una niña, ¿no tomabas justamente una flor y decías, pero por supuesto, me quiere mucho, ¿quién no ha regalado poquito, una flor? Pero nada, una flor en términos, tomando comprar los un pétalos, ramo de flores. Pero claro, pero tomabas los pétalos. ¿En qué se ha convertido pétalos, la flor en esta Argentina tomabas tan los pétalos, parecida a Venezuela? E incluso observabas la corola. Sí. Y los estambres. Y el pistilo, cuando no. Qué pena, ¿eh? ¿En qué nos hemos convertido, Martín? Se ha detectado un horror. ¿Sabes una qué? Amenaza. Bueno, la logia mandó carta documento a ENACOM para que se prohíba entregar la flor. Sí. Yo al principio hubiese pensado que era otra cosa. Ah, oh, querida, querida. Estimado. El pibe base. Es un pibe que no. No, básico, juega de base, no es la base espacial de béisbol, en el, ¿no? O en el béisbol o en el básquet. No, no es de béisbol. ¿De básquet tampoco? No, es una pasta que tampoco es fideo, Martín. ¿Tampoco? ¿Una pasta de dientes? Tampoco. Pasta, plata, plata. Es un estupefaciente también. La plasticola. Peligroso además. Peligroso además, consignémoslo. ¿Qué más preguntan los oyentes por 100 euros? Bonjour, Misa. ¿Y tú? Martín, mi nombre es Gastón Alexander. Ajá. Soy argentino, actualmente vivo en la ciudad de Niza. Y bueno, querría saber si puedo pertenecer a la logia del buen gusto. Y quería mandarle un saludo a Martín. Parece el inspector. Es un viejo puto. Se ha detectado un elemento sospechoso. El inspector Clouseau parecía. ¿Cómo se le nota el bar? Sereno. Este quiere no sabe, y no puede. Que no sabe. Este quiere y no puede. No se dice catre. No engaña a nadie, señor. Se dice, me oui, bien sûr. O catre. Este tiene un CD colgado del espejo retrovisor clavado. Es más, y una cintita colorada para que la cámara no le tome la patente. Sí. Y va, lo invitan a una pileta y orina. Y dice, vení acá que está calentito. ¡Ay, no! Seguro, la voz lo delata. A este impresentable. Escuchen esto, porque la logia también presentó carta de documento. Quiero pegarme a Alta Gira, que no es una gira... Ah, ¿no? Gira, no la de Serrat. Musical, ¿no? Claro. Amigo, quiero la rica, no es la mayonesa. Voy a tomar alta... Perdón que lo diga así. Sí. Alta falopa, que no es...
Eso dice no la será, canción. No será, no será la... Alto pase, que no es un pase de Lautaro Alessandro. Lautaro Alessandro. ¿Por qué la obsesión con alta? Alta, que la logia la odia alto. Alta cumbia, alta llanta, alto guiso. Yo creo que eso, hay un punto de inflexión. No, la logia está loca con ese tema. Sí, escucha, Martín, escucha. Lo que escucha nuestra juventud. ¡Doctor! Quiero pegarme alta gira. Amigo, quiero la riga. Voy a tomar esta palopa. Voy a tomarme estos pasos. Primero fumo pipas. De la mejor pata base. Primero fumo pipas. De la mejor pata base. Base, 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 base. Pero además de... ¿Qué ejemplo es ese? Somos Venezuela. Base. Pero esta que venga Maduro, el gobierno de Maduro, no, y ya está. Favor, ay, no, por favor, no. Y ya está. Además está irrumpiendo, viste que corta la última sílaba. Listo, porque no puede, porque tiene la cabeza mal, por los estupefacientes, querido. Esta música es un viaje de ida. ¿La habéis dicho? Les quema el cerebro. Estimado. Ha ocurrido pensar que estamos, doctor, en el momento de la logia del buen. Bueno, pero por favor, lo consignamos para que la gente sepa que se presentó un libro de acá documento. Gracias. Esto quiero pensar que no lo aprueba Sadaic, ¿no? No. Yo creo que... A veces pasa de largo, por eso, para eso está la logia. Claro, para eso está la... Estimado, tiene un comité todo el día escuchando cumbia. ¿La logia tiene posición tomada con respecto a las... relaciones extramatrimoniales, el caso romano, que los hijos que no son del matrimonio, por ejemplo, papá tenía 11 hijos en todo el barrio? ¿Cómo ve la logia ese hijo extramatrimonial? Bueno, tiene que hacer frente judicialmente como corresponde. Pues hay integrantes de la logia que... Sí, han tenido. Sí, con alguna empleada, empleada del campo. Pasa mucho. Pero el integrante de la logia, ¿sabes lo que hace? Es digno y lo reconoce. Sí, ¿cuánto cuesta? Acá dinero es lo que sobra, Ramona. Ahora no va a haber ningún problema. Esa vez que... Pero usted se tiene que ir de acá. Esa vez que la... Esa vez que la logia puso la bandera... Yo le voy a buscar un buen lugar allá. Claro. Y usted se va con la criatura. Sí. Que va a estar siempre cuidada. Capaz que tiene algún cura amigo y les hacen. El cura peor, ¿no? Y el apellido no. Yo le voy a dar el nombre. Ah. Apellido, por supuesto, no, pero el nombre está. Sí. Está bien, yo creo que la logia debería revisar el último DNU de decreto de necesidad de urgencia de diciembre, porque me parece que se ha introducido otra vez, y mirá, es signo de los buenos tiempos para la logia. El derecho a pernada, che. Ah, el derecho de pernada, que efectivamente los monarcas, obviamente, ante alguien que tenían el derecho ese, que era justamente probar, ¿no es cierto?, a la mujer antes que el marido. Ay, qué horror. Bueno, pero era el monarca. Al contrario, para la mujer y para el marido era un honor. Que se muera el monarca, toma por culo, gran cosa. No, por favor, por favor, el vocabulario. Ahora la logia detectó que hay el femenino de, digamos, ponele, de Carlos, es Carla, ponele. Claro. El femenino de Emiliano podría ser Emiliano. De Fernando, Fernanda. Sí. De Ricardo, casi que no hay. No conozco Ricarda. El público pardo. Uh-huh. Utiliza el Ricarda para hacer referencia al estupefaciente. ¡Tenés la Ricarda! No. ¿En serio? La rica viene de rica. Ay, no. Bueno, no, está así todo no perdido. No tener a Ricarda, Pipo. No tener a Ricarda, tener Ricarda. El horror económico. Y no comida. El horror económico, sí. Es fatal. Se completamente fatal. Porque esto después. Después quieren que funcione la economía y que. ¿Cómo van a venir las inversiones? No, así no. En un país donde. Escucha. A ver. ¿Qué pasa, Ricardo? Está cantando como el bicho feo. No, está... Cuando uno va a los pasillos de la villa a pegar un poco de ayudín, se escucha... ¿Qué quiere decir, Beto?
Dejá de leer Aristóteles, que ahí vienen. No. No, sacala, me cago. Bueno, bueno, Ricardo, bueno. No es cierto. Qué barbaridad. Bicho feo, carancho asau. ¿Cómo tirate es? Tirate al río, caza un pescado. Eso estaría en la... ¿La tradición? Sí, sí, el hombre de campo, ¿sí? El bicho feo en realidad es el venteveo. El venteveo. Claro. Sí, exactamente. ¿Qué consulta, señor operador? Buen día, señor Martín. Buen día, señor Bautista. Mi nombre es Matías Lagos Lamas. Como verán, tengo doble apellido. Muy bien. Y quiero hacer una consulta al señor Martín. Qué bien. Acerca de cuál es su postura respecto a la que está el gobierno consultando y debatiendo acerca de cobrarle o no a los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos. Pero desde ya agradezco su respuesta. Gracias. Necesitamos más Lagos Lamas y menos Cardoso. La logia hospitales. No está de acuerdo con que se le cobre al extranjero. Al extranjero y al extranjero residente. No a solo todos. Todos. Sí, sí. Y todos. La logia dice, ¿sos peruano? Y pero vivo hace 20 años. Sos peruano. Sos peruano. Y pero me nacionalicé argentino. Sos peruano. No me importa. Paga. Sí, sí. Porque nuestro presupuesto está ajustado. Estamos en pleno ajuste. Y si vas a Estados Unidos, pagás. Exactamente. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Así que sos boliviano. Sí. Pague. ¿Sí? ¿Cómo corresponde? No solamente. Si no, somos venezolanos. En Estados Unidos pagás siendo estadounidense también. Es más, la logia propone que ya en Ezeiza, sí, espetada ahí, parapetada, gente de migraciones, digo, ¿usted qué viene a hacer? Vengo a estudiar. ¿Trae dinero? Sáquelo. ¿Cómo usted se necesita? ¿Cuánto dinero trae? No, porque acá es pública la... No. No, si usted es venezolano, olvídese. No, no. Mira, vamos a decirlo así. La logia dice, Argentina para los argentinos. Muy bien. Es el lema. Sí, 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 sí. Exacto. De la logista. Exacto. Este es un país de inmigrantes. Un país abierto igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí, lo dice el preámbulo de nuestra Constitución. Un país de inmigrantes, pero ojo, nos, eran otras los representantes épocas del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente. Vamos a rescatar estos valores, por favor. Es lo que la logia quiere. No es una cuestión de decisión mía ni de Bautista. Nosotros simplemente estamos marcando lo que la logia nos ha pedido que divulguemos. Yo sé que esto puede sonar mal, pero esa constitución para cuando venían de los barcos italianos, españoles, judíos, era una cosa. Ya si te vienen hermanos de acá de Latinoamérica, del tipo boliviano, entiendo. Paraguayo, peruano. O sea, el concepto patria grande. No. Eso patria es grande. Eso es naca pop. No. Así no fue. Así no, pues Pata Medina, decía Patria Grande. Claro. ¿Qué querés con los Pata Medina? ¿Vos querés un país Pata Medina o querés un país Marcos Peña? Acá. Pónganse de acuerdo, acá no hay lugares para grises. Sí, ¿qué consultan? Buen día, miembro de la logia. Quisiera pertenecer a la susodicha. Vivo en Almirante Brown, barrio Canarios. Y pertenezco al personal de servicio de investigaciones privadas. Mi nombre es Walter Wilfredo Salas Campos. Bien. Muy amable. Bien. Tengo mi duda con Almirante Brown. Sí, sí. Yo, capaz yo que pensé se va a tener que mudar. Sí. Con Walter Wilfredo Salas Campos ya solucionó. Aparte pertenece a los pertenece a una empresa de seguridad. Se está corriendo. Creo que no va a haber problema porque si hace un cambio de domicilio, sí, lo ponemos ahí por Alvear y callado. Sí, y tiene un costo eso, pero no es mucho. Yo creo que estaba el último cambio. ¿4.000 euros? 5.000. Ah, 5.000. Igual es una pavada. Igual es una. Le hacemos el cambio. ¿Sabes qué, Bautista? Y Wilfredo está dentro. ¿Sabes qué, Bautista? Pocket money. Pocket money. Total. Esto es que uno lleva en el bolsillo. Hijo, indudablemente. Hola. Señor Martin Bullock. ¿Le puedo regalar a una señorita un disco de Michael Perricioni? Para quedar bien. Un disco, a ver, me repite, mi hijo, por favor, Silvia. ¿Quién le quiere hablar? Hola. Señor Martin Bullock, ¿le puedo regalar a una señorita un disco de Michael Perricioni? Para quedar bien. Nadie lo ha entendido, viejo. No. Si no sabes expresarse. Suena como Mike and the Mechanics, pero no, es otra cosa. No sé. Sí. ¿Sabes qué? Con todo respeto, dedico esto, ¿no? Sí. Porque la logia no se fija en poder adquisitivo. ¿Se tiene clase o no se tiene?
Pero la foto en Facebook con la pared sin revocar. Sí. A la logia no. Y es brava. No, y con los azulejos atrás. Es brava. O revoque la pared o salga al aire libre y hágase la foto en un árbol atrás. Pero no tenemos todos que ver esa contaminación visual de una pared sin revoque. ¿Qué quiere ostentar que tiene una pared? Que están construyendo. Ostentar que tiene una casa, que están construyendo. No, claro, hay que mostrar salvo nada. Salvo que esté en una casa palermitana, de esas que son con ladrillo. Uh-huh. Ladrillo a la vista. Pero a propósito no se pero lo logra. Es otra cosa, querido, ladrillo una a la vista. Una cosa es el ladrillo sapo, que pone el pardo. Y otra el ladrillo, ladrillo. 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 De canto. Que por eso se habla del color ladrillo, que es de color brick. ¿Color brick? Ladrillo a la vista. Como decía el tema, thick as a brick. El tema de Jethro Tull. ¿Quién no lo conoce? Thick as a brick. Grueso como un ladrillo. Uno fino, a ver. Sí. Sensor, por favor. ¿Sabes escuchen, por qué? Escuchen qué maravilla. Para esta noche. Para ¿a quién vemos hoy? Esta noche, tú te recuerdas, Bautista, que inaugura la temporada anual. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Otra que River Flamengo. En el Teatro Colón. Más que Copa Libertadores. Nos vamos a... No con estos horrores de Chico Fonsi. No, esta es la Filarmónica dirigida por Enrique Arturo Dimeke. Claro. ¿Y quién viene con nosotros? ¿Quién? Mario Mactas. Muy bien. Sí, que está, que trina contra... Ni Serrat. No, not even. Nada. Ni siquiera. A ver. Bueno, entonces. Perdón, caballero, hacer dígame. Una pausa. Esa torre. Creo que involuntariamente risueña, porque tuvimos Despacito en Bulgaria. Bueno, Bulgaria es nuestro país a veces. Tiene un Argentina. Nombre, como un sobrenombre que le podemos poner perfectamente a veces por la manera en que nos tratamos. Los desbraguetados de la calle que toman en la ciudad como baño. Hay tantas cosas y algunas ideas que son francamente desternillantes. Por ejemplo, el hecho de haber llevado en triunfo al Colón, al señor Fonsi, a llevar a su éxito mundial Despacito. No es nada en menoscabo de Fonsi, que por otro lado no lo necesito. La tiene éxito, rentabilidad y triunfo para ser dulce en el mundo entero. Lo que pasa es que la idea es típicamente de Bulgaria. Son dos formas de arte, dos formas musicales que no casan entre sí. No tiene nada que ver. Y en consecuencia, casi como en un número o en un cuadro memorable que pudiera ser de Lelutier, por ejemplo, no dejó contentos ni a los hinchas de Despacito puro, que son muchos, son millones, ni los melómanos arquetípicos del Colón, que tampoco entendieron. No, Mario, querido, ni nada. Chicha ni limonada. Luis Fonsi, en éxtasis, de una manera desconcertante y francamente absurda. Muchas personas. Por eso. Ya lo dijo Discípolo, la Biblia y el Calefón. Claro. Sí. ¿Por qué los sommeliers, los expertos en cata de vino, hablan de maridaje? Justamente. Porque hay un vino que combina. Claro. E incluso determinadas, como por ejemplo una buena pasta, en general se aconseja con un vino tinto, ¿no? Un Malbec, ¿no? Pero no, por ejemplo, con un champán. No tiene que ver, ¿no? O con un espumante o espumoso, como le dicen ahora, para diferenciar del verdadero champán que tiene denominación de origen controlado. Y qué bien el párrafo de Mactas, donde hace referencia a los desbraguetados que han ganado la calle. Claro. Qué buen término, desbraguetado, por los camioneros y piqueteros y tanta gente que ya la calle uno no puede transitar. Es un espanto. Oye, Bautista, entonces le vamos a contar esta noche al director. Sí. Dime que un pero bueno, tiene que director, ser de un nivel. ¿Cómo lo sorprendemos? Vamos a sorprenderlo. Perdón, ¿esa tortuga es marina? Sí, señor. Oh, Marina, ¿qué te pasó? Bien. Esto es universal. En cualquier idioma se entiende. En cualquier idioma. Qué fina, qué refina. Es como te quiero, Rob. Carta de la Nación del señor Julio Sánchez Ruiz. ¿Ah, bien? Y cómo
coincidimos con este señor. Si en las últimas décadas se hubiera subido tanta gente a los transportes escolares para su verdadero objetivo y no para actos políticos, hoy seríamos Finlandia. Mirá. Total. Espectacular. ¿Por qué? ¿Qué emblema de este país en bancarrota? El micro escolar tomado por desbraguetados piqueteros. Sí. Porque es así. Porque es así. El microescolar llevaba chicos en una escuela. Exactamente. Época. Ahora no están todos. Con ese color naranja, vainilla, un horror. Y encima, que echando humo, todo esto. Es más, les deberían prohibir la circulación. Es que interesante lo que dice el doctor Carlos de Lepiane Cálcena en el Diario de la Nación también. De Lepiane. El diccionario de la Real Academia Española define el término señor como noble, decoroso, personaje de mucha distinción o de elevada jerarquía. Claro. No obstante, coma, es común leer en algunos medios gráficos o escuchar en TV frases como el señor la descuartizó y la enterró en el fondo de la casa. Sí, sí. Después no, el señor le disparó un tiro en la cabeza y lo mató. Eso no es un señor, es un individuo. Exactamente, eso dice de Lepiane Cálcena. Debe ser reemplazado por sujeto, individuo, persona, hombre, coma, etcétera. Exactamente. Criminal. ¿Cómo nos ilustra de Lepiane? O el criminal, claro. ¿Cómo nos ilustra? ¿Quién es el hombre que firma el esto? El doctor de Lepiane Cálcena, que es de la logia. Pero claro, es vocal. Claro, sí, por supuesto. Señor. O el chacal. Claro. Sí. A la logia le gusta el malviviente. Sí. El más claro. Claro. Porque malviviente deserrajó X cantidad de disparos, sí, contra. Porque Bautista, el otro día alguien se reía porque entró conmigo a un edificio y están esos de seguridad que a veces quieren ser más papistas, sí, que el Papa, y sí, preguntarte a dónde. Cierto. Entonces, suponiendo que uno ya tiene que responderles a dónde va, dice, señor. Y yo le dije, sí, sí, eso soy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo dejas. Anonadado. No le decís el señor está en el cielo. Claro, no, también. O esto, por ejemplo, sube una señora grande y le dice, ¿dónde va, abuela? Yo no soy su abuela. ¿De dónde me he enterado que tengo un nieto como usted encima? ¿Cuánto? Grasa. Y mucho menos. ¿Y vos, amigo? ¿Y amigo? ¿Amigo de cuándo? Sí, pero ¿cuándo hemos sido amigos? Últimamente yo parezco Gerardo Romano. Porque todos los muchachitos que... Ay, mi no. Padre dice, pa, tenés... ¿Qué pa? Pa, yo le digo a mi padre. No, no. Claro, lógico. Tengo los hijos de Romano. Claro. Además le decís tata. Sí. Tata. Sí, tu padre. Tata. El tata. El sábado próximo voy a ir a verlo a Romano en un judío, común y corriente. Podés ser hijo de Romano, vos también, ¿no? Hijo de... Porque no, sí, le aparecen hijos por todas partes. Por todas partes, no. Romano, yo tuve una relación, ¿eh? Yo tuve una relación con Romano de varios años, ¿cómo? En donde él, sí, y él me alquilaba un local. Ay, en la calle Montevideo, ¿sí? Entre Marcelo T. de Alvear. Ah, qué lindo. Creo que cuando se llamaba Charcas, incluso. Sí, sí. Y hay mucha gente que me dice Marcelo T. de Alvear y dice, vamos a Charcas y Libertad. ¿Sí? Charcas y Libertad. Y es de toda la vida. Entre esa y Paraguay. Y no le quedaste debiendo plata, mi madre. En absoluto, no, Romano, un caballero. Y siempre recuerdo cuando hizo Sexo, Droga y Rock and Roll, sí, en el teatro, un unipersonal impresionante. Creo que dirigía a Julio Ordano. Y él me pasó el espectáculo completo en una casa, vivía acá en Núñez. Me dijo, me interesa. Pocas veces he visto, por momentos no sabía si estaba actuando, si estaba preguntando en serio. Un actorazo. De toda la vida. Total. El sábado voy a verlo ahí en el Chacarería. Un poco mal hablado para la logia. Sí. Y peronista. Eso es un problema para la logia, pero... Si no, sería de la logia. Pero bueno. Pero se bueno. Expresa un poco mal en los medios. Bueno, ¿qué va quedando? No podemos compartir todos los mensajes, no, porque hay miles. Pero bueno, además, más... Además, Bautista, ¿qué se les está cobrando? Hoy se les está cobrando. Se mantienen los 100 euros porque como el euro se... Se fue a la mierda. El peso argentino. Claro. El peso argentino, viste, que ya no vale nada. Claro. Entonces, bueno, el euro se mantiene y por ahora 100 euros... ¿Estamos en 25 el euro ya? Sí, un poquito más. Un poquito más. Ah. Bueno, no es dinero. ¿Qué quieren? Copito, viejo Carolo, ¿te gusta que te lengüeteen el carozo de Durano, eh? El carozo... Se ha detectado una amenaza. Yo había escuchado el nudito de la... del globo, pero el carozo de Durán. Ni lo escucho. Next. Sí, una consulta. El viejo Pipo Helio, así como lo ves, ¿entra a la logia a pesar que se haya comido unos trabitas? ¿Quién? Helio Roxy.
Pero la vida privada, se haya comido lo que se haya comido. No tiene nada que ver. Déjenlo vivir. En tanto no hay ostentación. Pero por supuesto, lo que ocurre entre cuatro paredes queda entre cuatro paredes. Lo ayuda mucho su excelente francés. Lógicamente. Deja vivir a la gente en paz. Exactamente. Next. Hola, Martín Budi. Hola. Estamos esperando acá con la Lidia, que vamos a ir a la salada con las cinco bendiciones de la Chuchi y el Brian. Te esperamos para la ranchada, ¿sabes? Qué curiosidad el nombre Brian, cómo se ha degenerado hasta llegar a esto. Porque esta que acaba de llamar es la que sube videitos a Facebook con cumbia, reggaetón, donde hay mujeres bailando como poseídas, fregándose a veces entre ellas, como gatas en celo. Un horror. Esta sí, le pega a la maestra del hijo. El Brian hace lío en la escuela y va con su calza fluo y le pega un cachetazo a la maestra. Directamente. Que así está la educación también, ¿eh? Sí. Si va una como un esta. Espanto. Porque siempre se ponen del lado del hijo. Sí, por supuesto. Yo vengo a hablar por mi hijo. Claro. Esa sí, ya te digo, ¿eh? Sí. Ya la semblanteamos. Sí. Yo vengo a hablar por el Brian, que la maestra lo tiene de punto. De punto lo tiene. Señora, ¿cómo va a salir el hijo de esta mujer? Nunca una persona de buen gusto. ¿Y esto qué es? La logia de... ¿Qué es el buen gusto? Es otro tema para otro día. Bueno, no te confundas conmigo. Ahí está. Ahí fue a discutir con la mujer. ¿Qué te hace así? ¿Qué te reí en la cara? ¿Qué te reí en la cara? ¡Concha tu madre! Pero no solo lo soez y lo procaz del lenguaje, sino, estimado Martín, el tono. Sí. Sí. Y aparte, ¿por qué acentúa más? Que no te confunda. Claro. Eso. Claro. Como se dice habitualmente, por favor, lo que me molesta es el tonito. Claro. Cámbienme el tonito, después diga lo que quiera. Ojo, el intendente de la logia ha llegado a decir, por favor, no te confundas. Es una cosa. Exacto. Pero, no te confundas, ¿eh? No. No, por Dios. Fíjense que hemos hablado. Vamos para Camino a Venezuela. Sí. Sí. Hemos hablado de dinero, y ¿no? Con los 100 euros. Esto no son temas para la logia. Simplemente se abona, porque es una cuestión. La logia tiene ciertos gastos. Pero no hay que tener dinero para tener buen gusto. No. No es cuestión. ¿Por qué no leen a Petronio? Que era el árbitro de la elegancia. Sí. Entonces, son los orígenes del buen gusto. Lean a Petronio, googleen a Petronio, aunque sea, ya que no tiene una biblioteca de todos los volúmenes que escribió. Si no leen nuestros jóvenes. El árbitro de la elegancia. Petronio. Pero, Martín, ¿vos sabés qué? Dime. Aprovechando que estamos al aire en Córdoba, 95.5 allá. Sí. Hay una duda casi existencial para el cordobés. Porque, ¿viste que los franceses preguntan, qu'est-ce que c'est? C'est un libre, por ejemplo. ¿Qué la pregunta, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un libre. C'est un libre. C'est quoi? Y en Córdoba se dice, ¿qué lo qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Pero qué cordobés habla así? Los amigos de... Los que siguen, los que van a ver turismo carretera. Claro. Claro. Lo que van a ver a talleres, claro. O a la vez, los piratas, dicen, ¿qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? Sí. Entonces, sí. Y la duda existencial, mi querido Martín, es muy, muy complejo. ¿Cómo tiene que preguntar el cordobés, Martín? Primero, está usando cuatro palabras, cuatro términos, cuando puedo usar dos nomás. ¿Qué es? ¿Y en francés? ¿Qué es que sé? Claro. Pero el francés se permite... O si no, sé cuá. ¿Qué es la redundancia? Bon. Ça c'est de une bouteille d'eau, ça c'est le mobile, ça c'est enfin. Me gustó el bigote. Sí, a mí también. Vamos a ver qué dice la gente. Ah, esto nos transporta. Le moustache. Tenemos que ir a ver a. Esto que suena, no se confundan, es un acordeón a piano, no es un bandoneón. No, ni el bandoneón, el que tocaba Piazzolla y los tangueros. Y esto es un acordeón a piano típicamente francés, con ese sonido que hace que uno esté recorriendo.
ayuda. Sí. Pero dentro, sí, dentro de la ley, dentro del marco de la ley, sí, sí, siempre. Sí. Nosotros cuando viajamos a... Bueno, el Louvre lo conocemos de memoria. Sí, el Louvre, sí. ¿Cuántas veces hemos... E incluso nos hemos tomado el tiempo. Yo recuerdo que la última vez tú te pusiste delante de uno de los cuadros. Yo creo que era la famosa... Gioconda. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo a Bautista observando? Y por momentos yo adiviné incluso una lágrima. Y estuvo sacando japoneses de ahí porque... ¿Lloraste, Beto? Sí, se emocionó. Es que si uno, sí, se emocionó. Sí, sí. El arte se siente. Estuvo incluso... exactamente 2 horas 40. No, sí, ni jodés. Que va, sí, porque va cambiando. Esto no lo has, no lo has notado. Va cambiando tú, su cara, sí, según uno la mira. Exactamente. Qué arte, qué, y eso arte fue lo que te emocionó. Pero no está mal emocionarse, no. Pero Gallega, ¿por qué dices eso? No, pero fíjate, digo, yo qué sé. Fíjate que no me hice la selfie con la Gioconda. No, no, de ninguna manera. Por favor, a lo que a los prohíbe. No. Fíjate que han debido prohibir en la mayoría de los museos, también lo he, ¿sí?, notado ahora en el Prado. No te dejan. Allá. No, porque además la gente, como no sabe setear y saca con flash, con esto. Mm. El flash deteriora la pintura. Qué agradable como suena esto. Ahora imagínense que uno lleve un micro de desbraguetados peronistas. Desbraguetados. Que se le pagó el viaje en Moyano. Por la Champs-Élysées, no. Y lo suelta en el Louvre. No, 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 en Montmartre. No, se, orinan a la Gioconda estos no, animales. No, no, ni en Champs-Élysées. Te la ahorita ponen viva en Champs-Élysées. Arriba de un cuadro de Bizet. ¿Cómo suena esa viola? Ah, c'est très joli, hein? Ah no, c'est magnifique. Ah no, écoute, ¿no? ¡Vamos, pianito! Ah, no, no. ¡Quel merveille! ¡Vamos, pianito! ¡Oh, la, la! ¡Vamos, pianito! ¡Qué diferencia! Bueno, entonces es cuando nos encontremos con el director de la orquesta. ¿Qué otro chiste fino le podemos contar que él después pueda contar en el exterior? Al director le va a encantar. Fino, ¿sabes sí, que dime que es de origen mexicano? Sí. Y ha ganado acá la dirección, mira, de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Un hombre con un gran mérito. Con un currículum. Es una historia que acontece en una hermosa casa, un matrimonio. Ajá. Dice, oh, querida, dime, ¿qué está haciendo el vibrador al lado de la epa, pasta dental? ¿Eh? ¡Ah! Entonces es el cepillo eléctrico lo que me perdí en la regadera. ¡No! 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 Ese no se lo podemos contar. ¿Por qué? No, no, no. ¡No! Anulado. ¡Qué pena! No. ¡Qué pena! Toda una hora para terminar así, sí, Bautista. Qué vergüenza si nos estaban escuchando desde la sede. Sí, sí, sí. Lamentablemente... vamos a tener que dar explicaciones, tú y yo, porque somos los responsables de transmitir lo que ellos... Entre ellos, todos los axiomas que hemos dicho siempre. Duralex, Sedelex, Mensana y Corporesana. Lo que Natura non da, Salamanca no presta. Y lamentablemente, el que nace para pito nunca llegará a corneta. Thank you, Martin. Au revoir, mon ami, au revoir. Nuestro invitado de hoy.